Don Carlos Quesada, jefe de la delegación de Costa Rica y miembro del comité ejecutivo. Don Carlos, bueno, ha habido muchos movimientos en Costa Rica. La UNAFUT ha tomado decisiones de apoyar a gente que adversa, por ejemplo, a don Eduardo Lee. Usted pertenece a este actual comité ejecutivo. ¿Qué sabe usted de todo esto? ¿Cuál es el estatus, la situación del tema? Bueno, y así muchas gracias. En realidad sí, esto me extraña que hasta ahora más bien se esté tocando el tema, porque esto se viene estando desde hace varios, yo diría que meses. Sin embargo, pues las noticias que tengo es que en los últimos días ha habido un poco más de efervescencia. A mí me preocupa mucho en lo particular, soy muy sincero, y así me preocupa muchísimo. Yo creo que la continuidad de algunos miembros del comité ejecutivo como Eduardo, Rodolfo, es importante, es necesaria, creo yo. Creo que lo que se ha gestado hasta el momento, pues no es sencillo adquirirlo en muchos sentidos: patrocinios, en enlaces, en conexiones, en seguimiento administrativo, en fin, en una gran gama de temas que son relevantes y que yo creo que pueden hacer la diferencia entre ir a Brasil y no ir a Brasil, así de sencillo. ¿Y por qué cree usted que se está gestando este movimiento? ¿Por una situación personalista o porque consideran que las cosas están haciendo mal? Yo tengo que ser muy franco y decir que sí, en algunos casos hay intereses muy personales y muy particulares, y más que el beneficio del fútbol nacional, se está viendo intereses creados, y ante eso lo digo con mucha sinceridad. En mi caso, lo he dicho y lo reitero, no voy a pelear por un puesto, no voy a pelear por una reelección. Esto es una decisión de una asamblea de representantes nuestros en la Liga de Ascenso, a la cual yo me debo, a la cual yo pertenezco, y si ellos deciden que sean otros candidatos los que vayan al comité ejecutivo, no te voy a decir que no me duele, pero tampoco me voy a poner a llorar, porque creo sinceramente que si uno no tiene el apoyo de una asamblea es porque la asamblea no lo considera así. Entonces, ¿para qué vamos a seguir haciéndole daño al fútbol? Uno tiene que ser honesto y estar por el bienestar del fútbol. ¿Quién gesta todo esto, todo este movimiento, don Carlos? Son varias personas que están gestando este movimiento, y yo creo que no puedo puntualizar porque no he vivido los últimos acontecimientos. Me he enterado de este vuelta de hoja que han dado en los últimos días y no puedo decir exactamente quiénes fueron los de esto último. Creo que hasta donde yo tenía entendido, y cuando yo me vine, habían algunas conversaciones que hacían pensar de que iba a haber un consenso en la elección, por lo menos en algunos miembros, y ahora me entero pues de que no es así, cosa que realmente, y así a mí en lo personal me duele muchísimo.